Gracias, Vania. 7:07 a.m. Yo quiero hablarle de Cristian Arequipa. Usted dice, ¿quién es Cristian Arequipa? Sabe que es un muchacho de unos 20 y pico años, 21, 22 años, él, para ser exactos, que subió un nuevo video mofándose de su desaparición. Recordarán ustedes que la policía lo presentó a este muchacho, quien fingió haber desaparecido. Y bueno, fue todo un escándalo, fue todo un problema, porque parece que al muchacho este básicamente no le interesa lo que vaya a hacer. Él dijo que era una estrategia de marketing, así lo ha calificado. Y vamos a escuchar un poco más acerca de las declaraciones y cuáles son las situaciones. Posterior a ello estaremos conversando con la jefa de la División de Tráfico de Personas, la teniente Gaby Coca, que ya está en nuestros estudios. Horas después de pedir disculpas públicas por fingir su desaparición y movilizar a la policía, el youtuber Cristian Arequipa subió un nuevo video a las redes sociales para decir a sus seguidores que para desaparecer y hacer ese tipo de publicaciones hay que tener agallas, mientras mostraba un huevo de gallina. Pues este sujeto ha colgado en su Facebook un video en el cual inclusive exhibe el huevo de una gallina, expresando que se necesitaba eso para hacer esa conducta. Es decir, para engañar a su pueblo, él necesitaba tener valor. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, John Aguilera, afirma que el joven necesita más que una sanción moral y exige un castigo severo con acciones penales. Desde nuestra perspectiva, este sujeto ha incurrido no solamente en unas cuestiones que están alterando la moral, sino también vamos a encontrar una forma que permita que este sujeto sea perseguido penalmente. Aguilera informó que la policía dio a conocer sobre este caso al Ministerio Público. Dentro de los tipos penales no se encuentra uno que encaje a la acción que cometió el youtuber en busca de fama en redes sociales. En nuestra legislación todavía esas conductas están siendo tratadas por el nuevo sistema penal. Nosotros creemos que una sanción moral no es suficiente, porque este sujeto, insisto, pese a haberse disculpado ante los medios y ante la población, ha colgado un video en Facebook. Actualmente el joven se encuentra en libertad. El video que subió luego de su detención causó indignación en la policía y en la población. Bueno, mostrando ese huevo, yo lo compararía con la mamá de los pollitos, señora gallina. Quiero agradecer a la capitana Gaby Coca por estar con nosotros, porque de verdad, capitana, y felicidades por el ascenso, a propósito. Hay un cuadro legal que no encaja en estas situaciones. Además de la pérdida de tiempo que les ha ocasionado, porque hay otros casos que realmente necesitan atención de la policía, es un perjuicio terrible. De acá en adelante, ¿cómo se tendría que proceder con este muchacho? Porque realmente la situación es desesperante. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, Héctor. Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, evidentemente es un caso sumamente particular por las características de este mismo muchacho, de Cristian, que, bueno, la policía ha actuado dentro del marco de sus protocolos de búsqueda de personas desaparecidas. Al momento que se ha conocido conocimiento de la difusión de la información y producto también de un anuncio que hemos tenido justamente por este medio de prensa, es que hemos verificado la veracidad de la información. Se logra tomar contacto con su entorno laboral y de ahí es que nosotros identificamos la ubicación de este ciudadano. Cuando tomamos contacto con él y evidentemente verificamos que está en buenas condiciones, manifiesta de que él había realizado o habría tomado esta actitud para poder obtener más fama, para poder obtener más seguidores, conducta que sin duda no se adecua dentro de un trabajo responsable y formal que nosotros realizamos como Policía Boliviana, no justifica desde ningún punto de vista la acción que él está realizando. ¿Cuál es el problema dentro de esto? Hay un vacío dentro de la norma que nosotros tenemos con este caso en particular y con otros casos de personas desaparecidas que han fingido en todo caso su desaparición. Este caso, obviamente, que ha sido totalmente burlesco por parte de este muchacho, nosotros como policía estamos pidiendo al Ministerio Público de que exista un antecedente sobre esta acción que él ha tomado, siendo que nos ha hecho invertir recursos humanos, medios de transporte y tiempo precisamente para poder dar con su ubicación, que como tú bien decías, Héctor, puede ser bien utilizado en casos que realmente ameritan y que nosotros estamos trabajando todavía con las divisiones de trata y tráfico de personas. La Policía Boliviana como tal ha cumplido dentro de las labores y los protocolos con el trabajo que se realiza de este muchacho, toda vez de que se ha viralizado en minutos su desaparición, ¿no? Y a partir de aquellos que hemos actuado. Pero sí, estamos en coordinación, estamos solicitando al Ministerio Público que se tome una acción, que se tome una medida sobre este caso en particular,
¿no? Que pone en mofa el trabajo que se realiza y cuando uno, él mismo, se anuncia como desaparecido, incitando así a otros ciudadanos a cometer este tipo de acciones. Capitana, una consulta. Hemos conocido de que sí, a través de sus declaraciones y también a través de las declaraciones del coronel Aguilera, que hay un vacío legal. Debería plantearse dentro de la Asamblea Legislativa, y es lo que nosotros vamos a hacer, un modelo de búsqueda, alguna normativa, alguna ley en la que se pueda hablar sobre estos delitos que ingresan en redes sociales, y no solamente hablamos sobre decir que está desaparecido y estar en algún lugar ocultándose el sexting, el grooming y todos aquellos delitos cibernéticos. Correcto. Ese es el vacío que nosotros tenemos, no solamente con el tema de desaparecidos y la adecuación que nosotros podemos hacer esa conducta cuando simulan su desaparición, ¿no? Toda vez que la desaparición de persona no es un delito, ¿no? Entonces, ese es el vacío que nosotros estamos presentando ahora, pero no solamente estaría enmarcado en este caso en particular, sino como tú decías, en temas de grooming, de sexting, en temas de trolling, ¿no? Evidentemente no está dentro de nuestro Código Penal como delito como tal, y también es preciso que nosotros contemos con estas figuras penales, ahora que nosotros lo adecuamos al delito de pornografía, pero sí se requiere un análisis, diría yo, de la normativa que permita adecuar este tipo de conductas como hecho delictivo, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer con este muchacho? Continúa viralizando otros vídeos, está ahí libre, está perjudicando a la labor de la policía. Sin duda. Y aquí hay una recomendación bien importante porque hay muchachos de 14, 15, 16 años. Hemos visto uno inclusive de una Miss en el Alto hace un tiempo que igual fingió su desaparición. ¿Qué recomendaciones les damos? Bueno, en este caso, Héctor, bien decíamos, estamos poniendo a conocimiento de Ministerio Público para que se tome una acción, una medida, que entre un análisis minucioso y se vea este tipo de conducta, esa misma apología que lo está creando dentro de estas acciones, incitando a cometer este tipo de actos, sin duda van en perjuicio no solamente de la policía boliviana. Este ciudadano se ha burlado también de la misma sociedad que cae en un sentimiento de sensibilidad cuando se trata de un desaparecido. Entonces, mofarse de la misma sensibilidad de la sociedad, obviamente hay un rechazo a esta conducta que no solamente entra, o más bien sale de lo que es moral, lo que es correcto, sino también dentro de las actividades que realizamos como policías y de las mismas autoridades que trabajan en estos procesos de investigación, que buscamos obviamente una sanción a conductas como esta que definitivamente se mofan de las acciones que nosotros realizamos, ¿no? Ahora, de los casos que ustedes tienen durante todo el año, ¿cuántos se parecen a este? En realidad, este es el caso más particular, creo que tenemos en tema de desaparecidos por la conducta que ese ciudadano ha adoptado. No, no tenemos un caso similar con estas características que él haya tratado de fingir su desaparición por obtener más seguidores. Una estrategia de marketing, dijo. Considerarse un youtuber, pero obviamente una influencia pésima dentro de las poblaciones, incitando este tipo de conductas, una influencia totalmente informal, irresponsable, o sea, no hay término para poder calificar la conducta de este muchacho, que en definitiva es una mala influencia dentro de estas redes sociales, no solamente por su conducta, sino por las acciones mismas que conlleva. Es así que, pero más allá de aquello, Héctor, nuestra preocupación es de que en este tipo de casos no se puede tomar una situación de burla ni de mofa. Nosotros tenemos un trabajo bastante complejo cuando se trata de desaparecidos, más aún cuando representa la vida de una persona, ¿no? Entonces, en ese marco es que nosotros vamos a trabajar. Esperemos que las autoridades también respalden este trabajo que nosotros estamos realizando a partir del Ministerio Público, con la nueva visión que tenemos y el apoyo que tenemos del Ministerio Público. Esperamos de que esta conducta sea bien sancionada y se deje un antecedente para que no existan reiteraciones. Capitana, ¿hablaron con los papás de este muchacho? No, evidentemente no se ha tomado contacto con los familiares, toda vez que los familiares conocían sobre esta conducta. Él es una persona adulta. La apertura de caso como tal que nosotros estamos solicitando va a ser directamente en contra de él, ¿no? Estamos pidiendo de que se inicie una investigación en contra de este ciudadano y se tome una sanción y se tome una medida sobre la conducta que él ha tomado. Muy bien.
Esperamos de verdad que nosotros en casa, usted, si tiene hijos que están constantemente en las redes sociales, tomen en cuenta lo que está pasando. Nadie debe seguir el ejemplo de este muchacho. Le reitero el nombre. Él se llama Cristian Aruquipa. Y nosotros acá en la Red Bolivisión vamos a llegar hasta la Asamblea Legislativa. Y vamos a buscar algún mecanismo que a través del legislativo se pueda presentar para que se norme este tema de lo que sucede dentro de las redes sociales. Y no estamos hablando de la libertad de expresión, estamos hablando del libertinaje que muchas veces puede tener este tipo de situaciones. Que un muchacho finja su desaparición, el grooming, el sexting y algunos otros delitos que se han presentado en la infinidad de redes que existen ahora a nivel mundial. Capitana Gaby Coca, muchísimas gracias por acompañarnos, jefa de la División de Trata y Tráfico. Gracias, Héctor. Y la recomendación siempre, evitar este tipo de situaciones. No hay que meterse en problemas sin razón ni justificación alguna. Y bueno, esperemos de que tengamos un resultado positivo y que esta conducta sea sancionada. Gracias, Héctor. De verdad que sí, por todo lo que le está haciendo y además intentando demostrar. 7:18 a.m. Gracias por acompañarnos. Hoy más acá en Al Día.